Merry Christmas, lady. Ya estoy practicando. Ya a dos días. Yo sé, a ver, ya están listos, no, ya enviaron sus cartitas. 48 horas, Miguel. Ya enviaron sus cartitas, ya. Todo en orden. Todo. ¿Te las mereces? Créeme que este año sí me merezco todo lo bueno de esta vida. Ah, ¡eso, Tilly! Y bueno... ¿Y tú, Oscar? Aquí andamos ya pendientes para la Navidad. ¿Te portaste bien en el...? Bien, muy bien. Oye, yo quiero decir algo. Venga. Y voy a contar un secreto. ¿Pueden tomar a Oscar, por favor? ¿Se acuerdan que Santa Claus estuvo viniendo a los programas? Bueno, era Oscar y ahorita ya se rasuró. Ya se vistió. Se vistió casa, pero era él, Santa Claus. De hecho, parezco como gerente. Oigan, ¿y dónde la van a pasar? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es el plan para esta Navidad? Solamente te puedo decir que el plan que tengo esta Navidad es iniciar a las 8 de la noche. ¿Y dormirte a las 9? No. Y ya después de ahí... ¿Quién sabe qué se acabe? Me busca porque no sé dónde voy a estar. ¿Y tú? Yo voy a cocinar un pavo. Jaime no va a ir de nada. No, déjame decirles que antes lo... Obviamente lo... Ajá. Y pinche Jaime. Herida de muerte. Dale. Ahí, dos, tres. Salud. Es pavo, ya sabes, con la familia, con mis hijas. Whisky y refresco. Eso es todo. ¿Tú, Marianita? Bueno, les cuento. Como ya ven que se divide la familia, casados. Ahí sí. ¿Festejas la Navidad? Sí, claro. Ah, bueno, porque tu cumpleaños no, ¿eh? No me gustan los cumpleaños, pero las Navidades sí. Eso. Pero entonces, a veces toca que la familia completa esté porque luego no está completa porque pasan con su otra familia, porque se casaron, ya ven, ¿para qué te casabas, Juan? Entonces, nos toca ahora 24 con familia completa. Viene mi familia de Guadalajara, un sabor de boca amargo porque no llegamos a la final, pero nos lo vamos a pasar increíble, nos vamos a pasar unos días en la playita y pues la verdad, bastante, bastante contenta. Ya estoy esperando, ansiosa, porque llegan justo al ratito. Ya van a estar llegando. ¡Ándale! Es que ya. ¿Y de posada cómo les ha ido? Pues bien, pues la de Televisa. ¿Sobreviviste? La de Televisa, sí, sobreviví a la de Televisa. Sobrevivimos a la de Televisa, comadre. Sobrevivimos. Es una cosa muy fea, muy, muy fea. Ya no estamos para eso. Que no me acuerde. Ya no pensaba. Más que posada parecía maratón. No, hombre, ya cállate. Oiga, no llegué a la carrera que tampoco llegamos. No llegó nada nadie. Fue Leo y el productor. De hecho, creo que Leo sigue corriendo. Ahí viene para acá. ¿Leo sigue qué? Corriendo. Viene Leo. En eso no ha llegado. Ah, es que corrió en la carrera, sí, es cierto. Él se aventó 24 kilómetros. Como Forrest Gump, nadie le dijo que se parara. Exactamente. Ya andaba acá por el Mante. Y No, si no es tú, güey, que te equivocas de rumbo y carretera. ¡Leo! ¡Bienvenido, mi querido Leo! Buenas noches. Bueno, si hubieran dicho que era de suéter rojo. ¿Cómo está? Señorita doncella de los deportes, mi querido Miguel. Qué hipócrita, ni a mi le creas. Ya sé. Oye, qué rico se ve eso, hombre. Amigo, en Argentina también se celebra Navidad el 24, ¿no? Sí, así todo el mundo, es. ¿Qué es tradición? Mira, tú que eres argentino. No, unas empanaditas argentinas. Qué rico. Choripán. Ay, qué rico. Uno cortito bastante bueno. Yo el vinito. El vinito. Me saltaría todo por eso. Por diría al director. Este mal come la enchilada huasteca. Porque es el pero yo sí pago. Pero yo sí pago. El señor es un gorrón, yo sí pago. Yo sí les dejo ganancia. Jaime. Yo sí les dejo ganancia. No, pero ¿saben qué? Año que bueno, a lo mejor lo voy a decir. Ojalá sea llevarnos más seguido. Oye, a mí lo que me pasó en el dato es que. Es que quebró ahí las enchiladas porque este señor. Lo bueno que por 99 te come las que quieras, entonces no sale tan caro. ¿Quién sabe? Porque también va. Sí, claro, pero él no gorrea. No, yo no. Él sí paga. Y no me lleva, ¿no les cae mal? Pero bueno, ¿no les cae mal? Quiero platicarles algo que pasó hace unos días. A ver. ¿Sí? Ya bastantitos días. Sí, ya como dos semanas más o menos, unos 10, 12 días. Bueno, la organización Alas, que encabeza Humberto, recuérdame, lo pido. Aquí lo tenemos. Después de 7 años de este proyecto de fiebre que inició aquí desde el punto de vista del área comercial que íbamos a hacer para el Mundial de Brasil, y dijimos, ¿por qué? Y dije, se me ocurrió, ¿por qué no hacemos un programa de 3 meses que sea del Mundial? Y el equipo, que originalmente ninguno de los que están aquí está. Yo no estuve en la primera etapa. Como era el Mundial. Sí. Y entonces, yo entré, nada más como dato importante. Había otro personaje. Yo entré como era el Mundial de Río. De Brasil iba a haber un personaje. De Brasil, exactamente, brasileño. Que a la mera hora, no sé por qué cuestión, no entró.
y ya en los pasillos él me invita. Y dije, pues sí, déjame preparar algo, pero de un día para otro. Entonces ¿sí? preparamos a Migueliño. Ahí fue donde nos conocimos. A Migueliño, exactamente. Migueliño. ¿Y ahí nació el amor? No, yo creo que el amor nació después. Ah, pero antes. Con la convivencia. Igual le pasa algo antes y luego el amor. Entonces así fue. Ah. No, platicamos, platicamos. Ah, entonces, ¿se conocieron? No, entonces empezaste tú con Jorge y con. Yo sí inicié, güey. Por eso, tú iniciaste el programa. Sí, como dos semanas antes, soy el único. Naquiño ya no pudo estar. Naquiño. Y entonces entró, en los primeros era Migueliño. Migueliño. ¿Sí? Y luego ya surge Caguamón. Caguamón. Exactamente. Y se queda Caguamón. Y ya se queda Caguamón, entonces ya Caguamón termina esa primera etapa. Estuvimos como un mes, fueron tres meses. En el 18. Estuvo en el 2018, después sale Carla, sale Jorge, sale Carla. Sí, entra Leo. Entra Leo, entra Juliana. Cuando estaba Carla, no, a mí me tocó Carla, yo estaba en Socialité y ustedes salían de programa. Sí, sí, estuvo Carla, luego sale Carla, entra Ileana. Entra Ileana. Luego sale Ileana. Entra Mariam. Bueno, corres a Ileana, luego entra Mariam. No, corres a Dani un poco. No, bueno, Dani fue más invitada. Los lunes estaba de invitada. Estaba ahí. Y no sé, corre por las mujeres y me deja a mí. Y a Jorge lo he corrido, pero no se va. Y entonces, ¿a partir qué? ¿18, 19? Enero del 2019. Enero del 19 empezamos ya la etapa, la Fiebre Celeste. La tercera etapa, como Fiebre Celeste, lunes, miércoles y viernes. Y ya estuvimos 6 meses, lunes, y así fíjate estuvimos cómo hasta... Ido. Aumentando y luego nada más de otra vez. No, pero la verdad yo creo que esta es la mejor etapa en el sentido de que estamos en un horario nocturno donde nos puede ver más gente. Sí, porque empezamos a las 4 de la tarde, luego brincamos a las 6 y fue de nada. Probablemente agradecer a Humberto Aguilar y a la organización Alas por el premio que recibimos hace unos días. Muy bien, merecido. Y también quiero platicarles sobre otro premio que también tenemos que sentir como parte del proyecto de Fiebre. Que, pero bueno, muchísimas. Vamos a ver esto que se preparó aquí en Televisa Golf. ¿Verdad? Como lo dije. Como lo dije. No. Los whisky no, y las cheves no son de gratis. Pero algo muy importante. O sea, nosotros ya no. Bueno, Jaime, premios. Vienen los premios en Nectud. Para que vean a Jaime, próximamente va a estar ahí nominado. Pura ignorancia. Oigan, pero bueno, lo que estábamos comentando mientras estaba el video era que gran parte de esta transición de salir de Miguelito Copetón ahora a Miguel Lozano, el adulto, fue gracias a Jaime, porque le quitó el maquillaje. Me gusta, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué no me gusta? Porque pica la barba. Bueno, ¿cómo ven? Bueno, pues yo creo que ya hay que comenzar. ¿Y qué mejor que hacer un resumen de lo mejor de 2021? A ver si no pasa lo de mi rodilla. Ay, por supuesto que va a salir. Claro, y tu lesión de tobillo. y también va a salir la de... Oiga, señor productor, también nosotros queremos salir. Él se llevaba el programa. Sí, oye, cuando fuiste por Chesco, ¿te acuerdas? No, yo casi no lo hago. ¿Tú te bajaste, no, a comprarlos, no? No. Sí, yo me acuerdo que una oye, vez... Oye, va a salir esa parte de la grasa de la pizza, me cayó. La cebolla. La pizza, claro. Bueno, ya vamos a comenzar, regresamos. Christmas. Que la paz y la armonía celebrada. Estos, pues, programas para finalizar el año, la verdad es que la producción todo el año se ha rifado el físico. Y bueno, en esta ocasión no podía faltar, así que estamos con una invitada muy especial que nos va a hablar de un tema que a lo mejor algunos de ustedes lo han escuchado, pero no todos. Para eso tenemos de invitada a Carol, astróloga evolutiva. ¡Bienvenida! Muchísimas gracias. Cuéntanos un poquito qué es una astróloga evolutiva, porque a lo mejor hemos escuchado eso, pero no tenemos mucho conocimiento, y menos cuando tiene un segundo término que es evolutivo. Evolutivo. Fíjate que me hace una pregunta súper interesante. Una influencia. Me ha pasado. Sí. Yo soy como Júpiter. Sí, si traes... Júpiter. No, Jaime es como Plutón, más o menos. Arte. En foto que le tomaron al cielo cuando... O sea, cuando realmente no traigo lana y veo la cartera y digo, ¡ta madre, Júpiter! Ya ni la haces, es porque Júpiter está No, más bien... ¿Sí? Hay mucha gente que es escéptico a estos puntos. ¿Cuál sería como tu contestación? ¿Qué sí tiene que ver tanto cuando naciste, como la energía de los planetas, cómo está en el impacto de nuestra vida actual y en general? ¿Cuál sería mi contestación? Pues es... no al pasado, la gente... ¿Puedo decir algo?
Porque al final de cuentas, el sol se mueve. Claro. La luna se mueve. Claro. Entonces, obviamente, yo te voy a decir algo ahorita que dijiste que escéptico y demás. Yo no me considero que hubiera sido escéptico, pero en el tema, desconocía más bien el tema de la energía. Ajá. Y he comprobado que con la energía se han hecho muchas cosas. Un caso muy claro, a mí se me controló al 80, y luego voy a dar un testimonio de hecho precisamente de eso, de que la psoriasis que salía por mi sistema nervioso en el cuerpo, solamente eso me hizo reducirla un 90%. Entonces, creo mucho en la energía y en los planetas que tienen movimiento. Entonces, sí creo que la gente se tiene que dar la oportunidad de vivir la experiencia esta. A Leo lo ve escepticón. ¿Quieres hacer alguna pregunta o algo así? No. O sea, a mí la verdad me llama mucho la atención ese tema de, pues, de la astrología, ¿no? O sea, realmente el tener, digamos, que un respaldo en que estás recibiendo y recibiendo, como nosotros lo decimos, los creyentes, bendiciones, ¿no? Pues tiene que... ¿Qué nos espera en el 2000? Tenemos que tomar con gente como que todo se me cayó, pum, todo se cayó. Dentro de mí, así. Entonces, yo dije, y me quedé a vivir en la India 3 años. Wow. Y ahí empezó el escarbar la energía. Uh-huh. Porque yo creo, bueno, sé que a todos nos mueve la energía. Todo, claro, es energía. ¿Por qué? Todo, el pino es energía. Ajá. Entonces, ¿qué me espera? Pues lo que yo quiero que me espere. Obviamente te voy a hablar de los tránsitos planetarios, que, o sea, son... hay cosas que influyen, claro, pero no todo se trata de eso. También hay que echarle ganas nosotros. Echarle ganitas, exactamente. Claro. ¿Qué vas a hacer tú por ti? Ahora, por ejemplo, vamos a entrar a un año, numerológicamente es un año 6. Dos. Ah, porque es 2 y 2 son 4, sí, 4 y 2 son 6. Sí, fíjate cómo tiene es la que astrología. Ver. Sí, ok. Sí. Este año es 5. Este año fue un año 5. Y el que es un 7. Luego viene un 7. Y tienen características energéticas, ¿sí o no? No, y lo vivimos, lo estamos viviendo todavía. Bueno, el año que entra es un año nía en todo. Entonces, hace mucho tiempo, pero eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Repicaba no quiere decir que se le haya caído. Ah, okay. Decirlo a favor. Muy bien. Están descansando, pero no. Que se le levante el ánimo en un momento de su vida. ¿Qué te pasa? O ya realmente... ¡Mucha risa acá! Es que, señor... Pero... Está echando número y ya se dio cuenta, sí, que tiene razón. Como para el 150 se le levantará la energía. Pues el 149, por ahí. Quiero decir, ¿qué tenemos que hacer para... O qué sería bueno hacer como recomendación general para este año que inicie? Es que primero hay que saber qué va a pasar. Año regido por la energía de Piscis. Es una energía de mucha vulnerabilidad emocional. ¿El otro año? Sí, señor. Ay, oye, Carlos, también tiene mucho que ver cuando, por ejemplo, te ve una persona, a mí me ha pasado, y agradezco también a los que me lo han dicho, personas que recién conozco, que me dicen, oye, tú tienes buena energía, tienes buena vibra. ¿Eso tiene que ver mucho también con lo que tú tratas? Claro, porque todo tú eres donde corre la energía vital, lo que nos tiene vivos. Yo te voy a pedir que me presentes a dos personas que te hayan dicho eso. Claro que sí. Una fue Mariana. No, yo dije dos. Una fue Mariana y la otra fue Miguel. Para que nos digas, sí, todo lo que viene y qué podemos hacer. Bueno, está bien. Corte y ya lo comencé. Es que quedamos bien picados. Y regresamos. Nos dejaste súper picados. Ya, por favor, ahora sí, antes de despedir el programa, a grandes rasgos, platícanos cómo va a estar el año y también cómo podemos optimizar esa energía. Bueno, pues es un año definitivamente de mucha alternancia entre cierres y comienzos. Entonces, si cierras una puerta, abres otra, así. Se van a cerrar cosas, se van a abrir otras, se van a cerrar, se van a abrir. Básicamente, así pinta el 2022. ¿Y una recomendación así general como de no resistirnos al cambio, o qué podría ser tu recomendación? Fluir, pero podemos profundizar después acerca de cómo fluir con la vida. Claro que muy sí. Muy bien. Oye, ¿cómo te encontramos en tus redes? Claro que teléfonos, sí. Teléfonos para gente que quiera. Estoy como Karon. Mucha información, contáctala y vean aparte qué rico. Yo nomás. De verdad ya le estuve haciendo mis pellizquitos. De nuestros amigos de la enchilada huasteca nos mandaron este... Wow. Vean nada más, este... Ya postre unos navideño de... a un superprecio. Y además, recuerden que la hora feliz sigue de 6 a 8 de la noche, donde puedes comer, sí, las enchiladas y te dan tu bebida gratis, o
vas por un cafecito y te regalan un biscuit o algún pan dulce de los que tienen ahí, que los preparan precisamente nuestros amigos de la enchilada huasteca. No mames, ¿qué tal está? No mames, no. Bueno, mientras tú estás lleno de hocico, vamos a ver qué tiene Leo. Digo, perdón, Oscar. Mis estimados, pues aquí tenemos la caricatura del elenco de Fiebre de Noche, celebrando lo que es la Navidad. Y el buen Leo, ahí lo tenemos al final. Todo el elenco. ¡Ah! ¡Navidad! ¡Que se la pasen bien! ¡Bonito! ¿Qué le dio?